Los fallos del casi directo. <laughs> no había enchufado el micrófono. Impresionante. Pero bueno, a ver, puede pasar a cualquiera, ¿no? No debería, pero <laughs> el bichín este de los cojones. Madre mía. Oye, pero estoy contento con esto, eh, vale, porque suena muy bien. Y creo que suena muy bien. Vamos, no, de momento no ha habido quejas desde que lo, desde que lo cambié. No quiere decir que el road no fuera bueno, era excelente, pero el tono de voz me hacía un poco raro. Y la verdad es que con este estoy bastante contento. Y con el que estoy grabando los cursos, más todavía que es el superior a este. Entonces, lo, bueno, luego los cambiaré y bueno, no va a estar en la, allí, en la criptocueva, porque desde la criptocueva haremos las retransmisiones. Y eh. eh, vienen cosas, vienen cosas. Pero, a ver, vamos a ver después del verano que estoy saturado. En fin, mmm, buen fin de semana, ¿no? Se ha portado sorprendentemente bien Bitcoin. Eh, ahora lo que pasa es que está empezando a agotar un poquito eh, esa fuerza, esa potencia, esa distribución que ha habido ahí. Eh, pero que es normal, es normal que, que empiece a, a tontear un poco, porque es domingo, hay un gap, bla, 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 bla. Todo eso. Así que vamos a verlo, comenzamos. Campanita, ya sabes, suscríbete y dale la campanita, como dice mi niña. Bueno, pues Bitcoin eh, ha tenido un fin de semana perfecto. El movimiento ha sido eh, muy bueno. No ha llegado arriba, 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 arribota Pero bueno, si ahora le toca un poquito de parada hacia atrás para luego volver a seguir, eh, pues estaría muy bien. De hecho, es lo que estamos esperando todos, como perras, aquí. Eh, Diciendo a ver si buitreamos un poquito y podemos coger en la zona de la media de 200 aproximadamente. Eh, EMA20, bueno, posible también, ¿vale? Tenemos aquí una zona eh, en la que podríamos pescar un poquito. Ya veremos a ver, ¿eh? Ni, ni no. No sé si va a tener suficiente fuerza para seguir. Cuatro horas se ha desgastado bastante. Eh, en una hora también, bueno, pues ya tenemos un toque arriba. Otro, otro. Está a ver cuánto tiempo aguanta. Oye, que puede aguantar mucho tiempo ahí. Eh, ya lo ha demostrado. Eh, cuando viene con fuerza, ha roto una línea de tendencia que veíamos, bueno, veíamos aquí eh, tremenda. Se ha encontrado con la primera resistencia y bueno, pues está ahí. Eh, vamos a ver cómo termina el día de hoy. Lo que yo digo... Es que a mí lo que me gustaría es que en, en estas dos horas, ¿vale? Antes de que, o sea, de aquí a que abran, hasta la, de aquí a las doce y media, más o menos, hora sí. más o menos, hora y media, hora y pico, eh, que pudiera bajar, cerrar el gap que tenemos y volver a subir. Es decir, yo sé que pido mucho, ¿vale? Pero claro, es que tener en cuenta que eh, el gap está en 32.270 y nosotros estamos. Eh, en 34.400. Es decir, tendría que bajar 2.000 pavetes. Más o menos por aquí. Entonces, eh, no tenemos por qué bajar completamente nosotros todo, ¿vale? A cerrar ese gap. Ni tampoco tiene por qué ser esta noche. Pero es lo ideal para empezar la semana limpio. Es decir, venga, una bajadita, una buena mecha para arriba. Aquí todo el mundo cagado cuando baja. Y luego de repente todo, todo el mundo contento porque sube. Uh! Pues esas cosas, ¿no? Que, que suele pasar. Que lo cierra más adelante. No tiene por qué cerrarlos también. No tiene por qué cerrar todos los gaps, pero tiene la costumbre y la fea costumbre de hacerlo. Entonces, cuanto antes lo cierre, para mí creo que es mejor, sobre todo porque para poder hacer una previsión, un análisis decente, pues oye, <laughs> si tienes eso que sabes ahí que se suele cerrar, pues hostis, ¿cuánto antes se cierre, mejor. No sea que se ponga a subir y de repente diga, vamos a cerrarlo, Pum, eh, Es un poquito más feo, ¿no? Creo, ¿eh? Creo. Eso ya luego ya cada uno. Como quiera. Eh, Ethereum. Pues bueno, Ethereum haciendo lo propio. Eh, exactamente igual que Bitcoin. Un bote. Dos botes. Vamos a ver qué tal qué tal se le da. Mm, ...lo tengo aquí contra el euro. Vamos a verlo contra el dólar. <laughs> se ha quedado al borde del anterior TP1. Que ya utilizó en su momento. Hizo un doble techito y se nos vino a tomar por saquito. Lo perdió. Tocó. Tocó. Y nos fuimos para abajo. Ahora ha tocado. Vamos a ver si el mercado sigue acompañando. ¿Tiene gap Ethereum? Pues sí, en 2024. Es decir, un poquito más abajo de donde estamos. Eh, la zona, a, un poquito por debajo de la media de, de 200. Es decir, que hay un gap mmm, para ser uh, Ethereum interesante. Interesante. Eh, equivalente a aproximadamente un 5 y pico 6%. Más o menos, ¿vale? Entonces, los dos tienen que cerrar. Esos GAP, a ser posible, eh, si alguien no sabía el tema del, del GAP de Ethereum, pues tenemos el ETH1, que es el, los contratos continuo, el contrato indefinido, el contrato permanente de los futuros del CME, que abrirán dentro de un rating, Vale, Entonces, cuando abran, pues tendremos un GAP, eh, porque ellos cerraron aquí, pero nosotros estamos pues un poquitito más arriba, tan, tan arriba como por aquí, ¿Vale? Equivalente a su media de 200. Entonces hay un huequecito ahí interesante. Vamos a ver si lo cierra. Rápido o no. ¿Veis? Que aquí este fin de semana también lo hubo. Pero, ¿qué pasó? Pues que subió, subió, bajó, subió. Se dio con la de 200 y ya lo cerró. ¿Vale? Esto mmm, fue el día 5 y lo cerró aquí, el día 8, tres días después. No hay por qué cerrarlo hoy. ¿Vale? Eh, aquí hay uno que todavía no se ha cerrado. Este sí se cerró, ¿veis? Bajó, tiró, pum, cerró. Este de aquí, aquí está sin cerrar. A ver si lo cerramos en un futuro, está ahí en 3500. Hostia, ese es un buen gap, ¿eh? A ver si a ver si se cierra. Bueno, en cuanto al resto de mercado, pues eh, pares contra el Bitcoin. Aquí por la parte negativa, GVT, Ambrosus. Uy, qué feo. Eh, DLT. Creo que pues, pues tres días ahí un poquito feos también. IOST. Uy, que es que más, más raro están cogiendo todas, ¿no? A ver si la media de 50, Compound... Bueno, Compound estaba bastante mejor, es de las potentes. ICP. Que había recuperado un poquito, yo he visto por ahí unos cortos que habéis hecho, felicidades, <laughs> felicidades porque están muy bien esos cortos, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Acro, bueno, se ha recuperado, ha caído a 50 y se ha recuperado un poquito, bien, eh, y, y así en pérdidas importantes de te... Solana. Solana que parece que quiere ir a zona de compra otra vez. Vale, pues nada, pues si, si baja a zona de compra, pues <laughs> compraremos. que le vamos a hacer? Es lo, es lo bueno que tiene. Y Matic tres cuartas de lo mismo. De momento, lo que era esta zona, que era un, una zona de rebound, la perdió, hemos llegado, ha sido resistencia y de momento no está pudiendo con ella. Vamos a ver cómo llevan estas altcoins de primer orden eh, la semana. Estelar igual, sigue en su zona verde y no es capaz de salir de ahí. Pero bueno, esto es contra el Bitcoin. Vamos a ver qué tal. Estamos contra el dólar. Que me interesa más, de momento. De momento. Eh, pocas pérdidas. Ethereum Solana en los contratos perpetuos de futuros. Matic, euros. Un poquitito. Solana contra el dólar. Se ha pegado de bruces con esta zona que era soporte que resistencia. Y bueno, a ver si es capaz de pasar Matic tres cuartas de lo mismo. Zona de resistencia pero ha roto la línea de tendencia. Con lo cual lo tomamos como un pullback y vamos a ver si mañana puede continuar. Shiba. Me interesa, me gusta, me mola Shiba. Esto es en FTX, aquí, en Binance. Um, bueno, 1, 2, 3, a ver si es capaz de ir a por la línea de 50. <laughs> Sería ideal. Ya veremos. Shiba, Shiba. Vaya tela. Bueno, la torta ¿eh? es que <laughs> los, los que estáis ahí en Shibaos, eh, yo no sé. Eh, bueno, y por aquí bah, ya está. Dot, dot hizo lo que tenía que hacer. Ha pasado a la línea de tendencia. No sé si va a hacer pullback o va a seguir para arriba. Depende del mercado. Y si le deja o no le deja, en teoría debería hacer pullback. Pero no tiene por qué hacerlo. AXS, ¿vale? Hizo lo propio. Ya bajó una zona y el impulso dijimos que era más pequeño este que este por la bajada que hizo. Eh, y ya está. Pues, pues de momento no ha sido capaz de ir a por más. Bueno, de, de momento ya bastante capaz ha sido. O sea, tremendo. Felicidades a los cortos también que he visto que habéis hecho. Geniales. Muy, muy, muy bien. Y vamos a ver eh, por el lado positivo que tenemos Lina que sigue, pues eso, sigue insaciable. Es que, qué mujer la Lina esta, ¿eh? No para, a ver si va a la parte de arriba de este canal que inició aquí. Pi, 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 pi. Estuvo por debajo, ahora tonteo y a ver si llega a esa. Además coincide con la línea de 100. Puede ser perfectamente. FED. Un suelo, dos suelos. ayuda a hacer el cruce. Ahí, a ver si es capaz. Qué buen movimiento. Muy, muy bueno. TLM. Bueno, TLM, pues igual. O sea, está bestiaje total. Cílica. Eh, muy bien el movimiento de Cílica. Eh, la cuestión es que llegue a la media de 50 y sea capaz de pasarla. Chicha tiene para hacer eso y mucho más. Eh, y bueno, pues perfecto el movimiento. O sea, zona, la línea que tenía que, que rebotar. De momento, bien, Library Cage. Hombre, un pellizquito más. A ver si es verdad que algún día valen algo. Ramp. Ramp eh, en la ramp. A ver si. De esta línea que tenemos Que vino aquí, igual que nos ha pasado Con FED, pues el canal Lo recupera y es capaz de ir O bien a la de 100 o hacer un nuevo movimiento Ya veremos a ver cómo lo mueve, porque ahora claro, tenemos Muy poquita vidilla de edad. Tita Un 10% fantástico, el movimiento de Tita es Brutal, brutal eh, Puede ir a atacar a La de 50 o si no, si se viene y apoya en la línea En esta línea anterior y luego sigue Pues tampoco le vendría mal, ¿vale? Esa línea anterior no es ninguna tontería, es este canal que llevo aquí, o sea que es una línea muy muy importante. Eh, win 7% MFT mainframe. Tenemos ahí que está pasando la media de 50. Buena configuración. Los shorts de Bitcoin subiendo un poquitito. Perdieron esta línea de tendencia. Cosa que es muy, 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 muy molona. <laughs> eh, cuidado, porque mm, si vamos a los cuerpos, ¿vale? Eh, muchas veces depende de cómo. Mm, lo configuremos no lo he perdido pero pura y llanamente si yo me voy a este mínimo a unirlo con ese mínimo estamos ahí ahí ¿vale? estamos ahí ahí, que lo he perdido estoy intentando recuperarlo ya sabéis que cuando perdemos una zona eh, que bueno en realidad la tenemos aquí vale tenemos un toque de toques de este toques para hacerlo más machachito y pues bueno, esa pérdida. Pero en realidad si nos ajustamos estaríamos ahí. ¿Vale? Si queremos ser justos. Entonces, lo hemos perdido. Y está intentando recuperarlo. Si no lo recupera, pues puede bajar. Si lo recupera, puede dar un poquito por saco. Ya veremos. Waves, un 2 y pico. Eh, pues bueno, de su zona de soporte ha rebotado perfectamente. A ver qué tal. Eh, ya veremos si la vuelven a tocar. Todas estas o oh no. Monero, 2%. Joder, con eso de que la Unión Europea quiere cepillarse todos los monederos eh, que no tengan identificación, que yo no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo luchar, porque cualquier aplicación podrás tenerlo, eh, no sé. Pero bueno, ya veremos. ¿Nos adaptaremos? Seguro que sí. <laughs> eh, bueno, sí, con sus soportes y sus resistencias, pues sigue ahí en su lucha interna propia, a ver si acaba por encima de la media de 50 y puede mañana el, el mercado acompañarle. Y poca leche más. Eh, es domingo, tampoco hay mucho más que decir. Vamos a ver BTC Bitcoin cómo termina el día, si es capaz eh, de romper este máximo anterior para cerrar ya de una vez este movimiento. O, eh, bueno, está acumulando bastante en toda esta zona, esta, esta super mega banderita que lleva eh, el, el día 24 y el 25, o sea, sábado y domingo. No es que haya tenido un gran volumen, ¿vale? El primer latigazo, veis, que tuvo muchísimo más volumen que lo que ha tenido el segundo, no tiene nada que ver, o sea, son dos mundos distintos. Eh, pero bueno, estaría bien eh, cerrarlo hasta la zona de los 35, por lo menos. Mm. Y a partir de ahí, pues tendrá que hacer un, una marcha atrás para coger fuerza y volver a subir. ¿Hasta dónde? <coughs> Perdón. Pues en principio podríamos tirarlo como hemos hecho esta mañana. Si hace una en 0.38, en la zona de 32.700, sería un impulso muy bueno. Pim pam. Tendría una fuerza impresionante, igual que tuvo este. Eh, si se viene un poquito más abajo, pues bueno, tendría un poquito mayor de fuerza, pero no sería malo. Lo importante es que no se nos venga a la zona de 30, 480, 30, 30, 30 y medio. Eso no mola, ¿vale? Eh, todo lo que sea la zona Golden Pocket, bien, no es un impulso perfecto, pero está bien. Pero en la zona de 0.38, impulso de vuelta en 32,700 sería brutal. Si sigue para arriba, pues bueno, pues también sería brutal. Es decir, al final, eh, puedes, puede hacer, fijaros lo que puede hacer, ¿vale? No sé cuánto tiempo lo, le va a aguantar. Pero eh, si tenemos eh, como esta zona una primera onda, una segunda onda, yo creo que una tercera le podría aguantar para quedar por encima. Pero no sé el tortazo que se podía meter después para poder coger chicha, ¿vale? Mm, no sé hasta qué punto se desgastaría. Yo. Soy más partidario de que estas subidas eh, vengan acompañadas de los retrocesos correspondientes para luego atacar bien las zonas, porque si no nos quedamos sin gas y nos metemos el castañazo que, que no queremos, ¿vale? Porque a ver, aunque yo soy realista y voy viendo movimientos tanto de impulsos como de retrocesos, eh, si el mercado acompaña, pues oye, genial que tire para arriba, pero que tire bien, que tire en condiciones. Vamos a ver si este movimiento de verdad es uno de los buenos que nos lleve a la zona mística de los 40.000. Yo creo que... Sí. Bueno, yo no creo en nada. Yo creo que tiene que hacer un retroceso y luego ya si quiere que siga. Pero que haga un retroceso primero porque si no tenemos... A ver, os lo digo porque tenemos mucho desgaste ya en cuatro horas. Llegaros en una hora que ya hemos tenido un toque, dos toques, tres toques arriba sin llegar a bajar. Y en cuatro horas hemos hecho todo el camino de golpe, pa, 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 pa. hemos hecho un retroceso en cuatro horas que está muy bien, ¿vale? Pero eh, qué pasa cada vez que tocamos arriba a cuatro horas? Pues bueno, pues las últimas no han sido muy agradables. Fijaros esta, el ostión. Aquí ni siquiera llegamos arriba. Eh, la vez anterior esta, fijaros el ostión. La vez anterior esta, fijaros el ostión. ¿Vale? La vez anterior esta no fue tanto el ostión. Pero bueno, eh, y estamos ahí. Entonces yo mmm, aviso, el caballero no es traidor. Por eso he titulado así el vídeo. <laughs> el caballero no es traidor, es avisador. Así que estaros con un ojo, ¿vale? Está muy bien el movimiento, pero estaros con un ojo porque Bitcoin en cuatro horas no suele perdonar. Entonces un latigazo sí tiene que tener. Que, va, que puede tener mucho más, por supuesto, ¿vale? Pero... Mmm, la zona en la que está todavía puede tener otro hacia arriba, inclusive esa tercera onda de la que hablamos, pero luego vienen las seis madres mías, nos pilla despistados digo, ¡ay, ay, 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 Vamos a fijarnos, por ejemplo, en este movimiento, ¿vale? Que parece que no es mucho, hace un toque, hace otro toque, ¿vale? Y sigue subiendo, a pesar de los toques. Eso está bien. Pero claro, es que la caída de, del toque abajo, estamos hablando de un 10%. ¿Vale? Esta caída es más pequeñita, ¿vale? Estamos hablando de un. 9%. ¿Vale? Entonces, eh, eso es a lo que yo me refiero. Y esta caída, que evidentemente es mm, ya un poco más, más similar, pues estamos hablando ya de un 23%, de un 25%. Entonces, no esperemos, ¿vale? Caídas de este tipo, por ejemplo. Eh, estamos hablando de un 13 por 14%. Eh, no esperemos que vayamos a subir, ¿vale? Sin bajar, sin tener un retroceso. Y hemos subido. Un frigo, pie, un frigo dedo de 18%. Entonces, hacer una caída a la zona, como decíamos, de 32,7, la media de 200, bajar un 4, un 5 o inclusive un poquito más, ¿vale? Hasta un 5, un 6, pues tampoco pasaría absolutamente nada, sería totalmente normal incluso apoyarnos en el TP1 anterior, quizás en la parte superior, ¿vale? De estas ondas de aquí, de este movimiento que hizo aquí de acumulación, antes de seguir subiendo, ¿vale? Pues una caída ahí para luego seguir. Eso sería lo sano. Si no lo hace así... Nos meteremos un castañazo importante. Eso es lo que yo creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Puede ser, porque me equivoco muchas veces, ya lo sabéis. Así que bueno, tampoco robo más tiempo. Feliz domingo. Esperemos que empecemos la semana muy fuertes, con muchas ganas. Eh, y como digo siempre, invertir con mucha cartela y que la paciencia os acompañe.